Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos. Inicio de una nueva semana. Esto es Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Día lunes, 12 de septiembre de 2011. Una jornada climáticamente maravillosa. Una semana que promete ser primaveral. Este tiempo al que nos vamos acercando y ojalá que se mantenga, ¿no? Porque usted sabe que esto del buen tiempo ayuda a muchos. Aquellos que están con dolores de reumas, huesos, etcétera. Ciertamente este tiempo es bueno. Aquellos que les gusta poder salir a caminar, a pasear, a vivir sanamente, como dice el doctor Amatucci, el caminar todos los días. Bueno, con este clima uno puede hacer cosas como esta y nosotros la alentamos, ¿no? La vida sana, al aire libre y en familia si es posible. El programa de hoy, de Buenas y Santas, tiene que ver, en un ratito nada más nos vamos a meter con el reconocimiento al maestro. Ayer recordábamos una vez más el Día del Maestro en la República Argentina, día que está orientado ante la fecha de fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, ese maestro argentino que ha generado que la educación en nuestro país comenzara a funcionar. Quizás hoy uno se pregunta cuánto nos falta, ¿no? O cuánto deberíamos saber, o cuánto deberíamos retomar de aquella lectura de Sarmiento para mejorar la educación. Este tema que nos ocupa y preocupa como muchos, pero este puntualmente, el tema de la educación en la Argentina y en el mundo, porque sabemos que es la manera de poder cambiar una cultura que no es la mejor, como que no estamos en el mejor de los caminos, como que la Argentina necesita transitar por otro camino, por otro lugar, para poder poner a nuestros chicos, sacarlos de la calle, sacarlos de la droga, de la delincuencia y ponerlos en el lugar que tienen que estar, ¿no? Recibiendo educación en las escuelas. Para eso están hechas las escuelas, para que estén los chicos, no están las cárceles para los chicos. Esto es lo que deberíamos entender alguna vez en la Argentina y aquellos que tienen las grandes responsabilidades de los destinos de cada una de las ciudades, provincias y a nivel nacional, lo digo, deberían plantearse. Los chicos deben estar en las aulas, en las escuelas, y no tener que estar pensando en hacer más celdas, ¿no?, para que los chicos ocupen espacio. Estos chicos que muchas veces uno se indigna, uno se siente con mucha bronca, y es justo, ¿no?, enojarse por las cosas que pasan, por la gente joven que está delinquiendo. En esta lectura de ser menores y tener una protección especial, ¿no? Y uno tiene bronca por esto, y repito, vale la expresión. Me pasa lo mismo que usted, siento un enojo, un fastidio, una impotencia muy grande. Pero por otro lado, cuando uno trata de reflexionar, pensar, serenarse, dice que la culpa a lo mejor no sea de estos pibes, ¿no? Que esta generación como la anterior ha sido castigada a esto, ¿no? A no tener la posibilidad de estudiar, la falta de trabajo. Los nini, ¿vio? El doctor Amatucci, cuando hablamos en este lugar, los que ni estudian ni trabajan, que son cerca de 900.000, usted dice, ¿cuántos? Cerca de 1 millón de chicos que no están ocupados, que no estudian, que no trabajan. Entonces uno se pregunta, ¿qué hacen? Y bueno, es lo que nos pasa lo que hacen, lo que nos pasa en la Argentina. Por eso, en el Día del Maestro, yo quiero, con la gente de la producción, con Adriana Matucci, con Vanina, queremos reconocer en el día de hoy a los trabajadores de esta profesión maravillosa. Como dicen algunos, es un oficio, ¿no? Ser maestro, ser educador, es una profesión de las más prestigiosas. Así lo fue durante mucho, pero mucho tiempo. Y hoy se siente un tanto bastardeada, si usted lo quiere, ¿no?, golpeada por esta manera en que nos estamos manejando en la vida. El docente, ¿no?, un hombre fundamental. Por eso, el programa de hoy, vamos a agradecer en un ratito otra vez al canal Encuentro y al Ministerio de Educación que nos entregan mucho material, uno lo puede tomar de YouTube para compartir, ¿no? Y nosotros en este fenómeno de las producciones somos muy, muy amplios y decimos qué bueno que está cuando un trabajo sirve y es importante poder mostrarlo, sea el que lo haga, ¿no? Y en este caso el Ministerio de Educación y el canal Encuentro nos parece maravilloso poder compartir. Por eso hoy vamos a compartir la vida de Sarmiento y vamos a tener materiales en reconocimiento a todos aquellos que trabajan por la educación. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero compartir algunos llamaditos telefónicos y algún correo electrónico. Hay mucho, mire,
Yo le agradezco a Alicia, ¿no? Esta amiga que siempre está con nosotros, que dice que nos enriquecemos con la información y los programas, que nunca falta ni el doctor Juan Carlos Matucci ni usted. Me dice gracias, de verdad, Alicia. Bueno, que tampoco falten los sacerdotes, los obispos, los laicos, los invitados. Me transmite algo musical. El otro día cuando nosotros hablábamos de la música, que nos parece que es una de estas formas maravillosas de que el hombre y la mujer tiene para entrar en un estado de paz, de tranquilidad, ¿no? Conectarse con esto que tantas veces necesitamos, que es cortar esta locura. Bueno, yo les cuento a ustedes que la semana pasada en un programa nuestro lo deleitamos con el Ave María cantado por Bocelli. Ahora me dice que hay un CD que denominado Sacred Arias, totalmente interpretado por él, incluye los más famosos Ave Marías con la orquesta de coro de la Academia Santa Cecilia. Son adaptaciones de arias de óperas famosas y músicos brillantes, y hay otro muy bueno, dice, que son dos CD, The Best of Kings, el coro del Colegio de Cambridge, realmente elevan el alma sensible. Bueno, nos aprecia y nos saluda nuestra amiga Alicia. Yo le agradezco, Alicia, ¿no?, esta participación de traer este tipo de material como para que podamos compartir con los amigos y con las amigas. Algunos llamaditos telefónicos. Josefina de La Matanza es de la parroquia Nuestra Señora de la Montaña. Hace unos días fue el cumpleaños de María, de la Virgen María. Llenaron la iglesia, ¿no? La natividad se festejaba y la parroquia Nuestra Señora de la Montaña lo hacía de manera muy, muy, muy fuerte y con muchas ganas. Beatriz de San Isidro, que es la mamá de Monique, una gran amiga, que le gusta el programa, es de vocación, dice que la familia nos sigue siempre. Yo, sinceramente, Beatriz, le vuelvo a repetir, tiene una hija maravillosa, Monique. Hoy día lunes la fui a encontrar, me felicitó por un tema familiar que estamos viviendo, que es una alegría muy grande, y yo le agradezco a todos los amigos y amigas que nos conocen y me hacen llegar saludos por uno de mis hijos que ha tenido un acierto importante para su vida. Por eso, gracias a Beatriz, a Monique y a todos los que me están haciendo acercar este saludo. Bueno, mire, hoy es, decíamos, el Día del Maestro. Y el Día del Maestro, sin duda, para nosotros los cristianos, decimos quién es el Maestro, ¿no? El Maestro es Jesús, indiscutiblemente. Este Jesús que nos regala todos los días la posibilidad de vivir un poco mejor, ¿no? Poder escucharnos. Me quedo, miren, el testimonio de Laura, esta compañera que estuvo el día martes con nosotros un ratito y habló sobre la vocación y contaba cómo encontró ella su vocación, generando un silencio, ¿no? Un silencio muy fuerte, muy grande en su interior, que le permitió escuchar la voz de Jesús, decía ella, ¿no? El susurro, porque Jesús habla con el susurro, Dios habla de susurros nada más, y me impactó. Y yo digo, bueno, que hoy uno tenemos la suerte los cristianos de decir, podemos escucharlo a Jesús. Y nosotros vamos a escuchar a un amigo de esta iglesia, un amigo de la música, del canto, que se llama Martín Valverde. Por eso, en el día de nuestro maestro, en el día de Jesús, queremos compartir con ustedes, amigos y amigas de Buenas y Santa, este especial, este musical de Martín Valverde. Lo vemos. Le cuento la historia. O el chisme, si le gusta más el chisme, pues tómelo como chisme. Pero va por ahí. Dalvimar, el autor de esta canción, es un santo, justo varón. O sea, uno lo ve a él y le verás, es un pan, es un baguette. Parece menso, pero es bueno nomás, no llega tanto. Y con Dios tiene línea directa, hagan de cuenta que no paga ni cable siquiera, ¿verdad? Directo. Y él cuenta con esta canción lo siguiente. Dice Dalvimar que él estaba en una celebración de la Eucaristía, en la misa. Llegó el momento de la comunión, pasó, recibió el cuerpo del Señor y se regresó a su lugar. Y mientras estaba hablando con Dios, ahí en hincadito en la banca, se le aparecieron dos ángeles. Ah, ¿verdad? Está la parte chingüengüenchona. Se aparecieron dos angelitos. Y Dalvimar, mi amigo, pues no se asustó, no se inmutó, no le llamó la atención. Él vio que era lógico, estaba hablando con Dios, acababa de comulgar, pues un ángel menos, un ángel más. Pues así de simple, ¿no? Acuérdense inclusive María, nuestra madre, cuando se le apareció el ángel Gabriel, ella no se asustó de ver a Gabriel, se asustó del mensajito que le traía.
Pero con Gabriel no tuvo problema. Hola, qué bonita salita, ¿dónde la sacaste? Todo ese rollo. Así, no le hizo mayor chiste. Y siguió una conversación. Mi amigo ve a Los Ángeles y le dice, ustedes son quien yo creo que ustedes son. ¿Sí? ¿De a dos? Está bien. Y luego les dice, ya poniéndoles palabras en la boca, ustedes siempre están conmigo. Y dice que Los Ángeles se volvieron a ver como diciendo, le dices tú, le digo yo. Y ya le dicen, casi siempre. Imagínate que tu ángel de la guarda te diga eso. Pues casi siempre. ¿Cómo que casi siempre? ¿Que no les pagan bien? ¿O el horario no alcanza? ¿Cómo está la cosa? Total, él se arranca, mi amigo se arranca pensando y dice, ya, ni me digan, ni me digan. Es cuando me equivoco, cuando peco, cuando caigo, cuando me alejo de Dios y le dicen, no, espérate. Ahí es cuando más trabajo tenemos contigo. Por eso somos dos, porque no alcanzas. Pues sí, ya entrados en gastos. Y bueno, y les dice, pero no me acaban de decir que no siempre. Pues sí, no siempre. No entiendo, te lo explicamos. Mira, hay un momento en que nos hacemos a un ladito. ¿Cuál? Y le dijeron, mira cómo los tengo. Están listos a ver qué les digo. Se lo voy a decir un poquito más lento porque es la historia de la canción. Dice así: conversando con dos ángeles que del cielo descendieron, con curiosidad les pregunté si conmigo siempre estaban. Me respondieron casi siempre sí. Solo un momento te dejamos. Y preocupado yo pensaba así. Es cuando entra el pecado en mí. Los dos me vieron a los ojos, me respondieron diciendo que no, y dibujando una sonrisa, revelaron a mi corazón. Escucha, al recibir a Cristo Eucaristía, quedas envuelto en una luz divina y alrededor de ustedes nos quedamos, todos los ángeles cantando. ¿Se acuerdan? Los Ángeles es donde está Dios. Punto. Acuérdate cuando comulgas la siguiente vez. Espero que haya compartido y le haya gustado tanto como a nosotros este material. Martín Valverde, ¿no? Siempre
digo, poner música, contaba hace un ratito, es bueno, ¿no? Romper así la monotonía, a lo mejor, de la noticia y poner un musical. Hoy vamos a tener mucho material para compartir. Y antes que nada, decirle que lo que más nos gusta compartir es su participación, que usted nos llame, que usted nos haga llegar su comentario, su sugerencia, su opinión, su manera de coincidir o disentir, ¿no?, con lo que nosotros decimos. Porque así crecemos, con este cambio de opiniones, este ida y vuelta que armamos con esta gran familia ya hace unos años que se llama Buenas y Santas. Nos gustaría, por eso, que nos llame 4512-3807 o que nos escriba a pereira@marin.edu.ar para dejar esta suerte de comentarios y sugerencias. Vamos a contarles, amigos y amigas, que al principio del programa hablábamos del maestro, ¿no? Le dedicábamos este espacio a Jesús como maestro indiscutible y entramos en este maestro que la historia argentina escribe. Algunos con una manera distinta de reconocer a Domingo Faustino Sarmiento, algunos enojados, otros que enaltecen su función. Yo siempre digo que, sobre todo para aquellos que despotrican contra la figura de Domingo Faustino Sarmiento, que uno tiene que pensar que cada época, cada tiempo, uno tendría que entrar un poco, ¿no?, a vivir ese momento de la historia, ¿no? Es fácil, yo digo, con el diario de mañana, contar la noticia, cómo hubiera sido la mejor manera de presentarla. Pero cuando la patria, cuando la Argentina se hacía, había que poner todo, había que poner el pecho, había que enfrentar absolutamente a todo, porque no había nada. Así sucede con los grandes próceres de nuestro país, así sucede con San Martín, con Belgrano. Y en este programa nosotros queremos resaltar y realzar siempre la imagen de los que hicieron cosas importantes por nuestro país. Porque San Martín, porque Belgrano, porque mire, la historia contemporánea, René Favaloro, digo, hay tantos grandes que tenemos que respetar y reconocer como maravillosos. Tendrán sus cosas, sus críticas, uno podrá discutir cosas que en definitiva son menores, pero los que pusieron el pecho, sin duda, para que la Argentina sea mejor, son todos estos grandes hombres. Y por eso, Domingo Faustino Sarmiento para nosotros está dentro de esos grandes hombres. Usted podrá encontrar, repito, buenas y malas, podrá encontrar aciertos y desaciertos, errores o virtudes, pero en definitiva, Domingo Faustino Sarmiento generó que la educación de la Argentina comience a funcionar y sea posible. Y la Argentina, gracias a hombres como él, hoy sigue siendo un país muy respetado. Luego, los cambios y lo que no siguió avanzando no es culpa de Sarmiento, ¿no? Indiscutiblemente tenemos que ver todo. Por eso, ayer, domingo, en la Argentina se recordó al maestro. En muchos colegios hoy no hubo clases reconociendo. Otros, ve cómo es el argentino, otros colegios estuvieron dando clases en el día de hoy porque entienden que es la mejor manera de reconocer. A los maestros a lo mejor esto no les guste mucho, a los que quieren la educación de otra manera le parece que es brillante, a los padres también. Digo, pero es la Argentina, ¿no? Tenemos idas y vueltas. Pero basta de hablar de esta manera de ver la vida personalmente y entremos a recorrer la vida de este prócer. Domingo Faustino Sarmiento, agradecemos las imágenes a Canal Encuentro y al Ministerio de Educación de la República Argentina. Lo vemos. Mucho tiempo atrás hubo un hombre que imaginó escuelas donde solo había viento. Y tizas, muchas tizas. Y un futuro en común. Para que lo vuelvas a hacer bien. ¡Cállate, cállate! Bueno, ahora, ¿cómo está el día? Fíjate. Un 15 de febrero de 1811 nacía este hombre. Se llamaba Domingo Faustino.
y su apellido era Sarmiento. Hola Juan, ¿cómo te va? Habla Lucy, de la Escuela Tierra del Fuego, acá del Abanico. Bien, ¿y vos? Mirá, te quería pedir un favor, queríamos trasladar el piano de una escuela hacia la nuestra porque tenemos un acto. ¿Podrás traerlo en la camioneta y buscar algunas personas para que te ayuden? Bueno, mañana te espero a las 11 entonces. Bueno, muchísimas gracias, un besito, chao. ¿Cuántas veces hemos cantado en la escuela el himno a Sarmiento? Para el grande entre los grandes, padre del aula, Sarmiento inmortal. Pero Sarmiento, además de haber sido el padre del aula, fue un escritor destacado, un periodista perseguido, militar y presidente. Fue un político con opiniones terribles y polémicas. Y el pensador de un modelo de país que no ocurrió. Sarmiento fue un intelectual que encendió y sigue encendiendo numerosas controversias. ¿Cómo se habrá inspirado el autor del himno para cumplir con el encargo? ¿Cuánto conocería el músico catalán, que llegó a la Argentina en 1887, de la vida y la obra de Sarmiento? Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, centro de una región que había sido próspera durante el período colonial, pero que a fines del siglo XVIII había sufrido la crisis de la agricultura de la vid, que no pudo competir con los vinos que se importaban de España. Así, cuando Sarmiento llegó al mundo, la ciudad se había empobrecido significativamente. Su casa estaba ubicada en el Carrascal, que era en ese entonces uno de los barrios más humildes de San Juan. Aprendió a leer a los 4 años y a los 5 empezó a ir a la escuela. Más tarde, él crearía un mito sobre sí mismo, afirmando que nunca había faltado a clase durante toda su educación. Su madre, Paula Albarracín, quiso que estudiara para ser sacerdote.
Él se negó e intentó conseguir una beca para ir a la principal escuela de Buenos Aires, que en esa época se llamaba Colegio de Ciencias Morales. No pudo obtenerla y permaneció en San Juan. Por lo tanto, no tuvo una educación formal importante, lo que se transformaría para él en un estigma contra el cual lucharía durante toda su vida. A los 16 años, Sarmiento empezó a participar en los conflictos militares interprovinciales. Se enfrentó a las tropas del ascendente caudillo riojano Facundo Quiroga, y cuando este se apoderó en 1831 de San Juan, Sarmiento se exilió en Chile, donde trabajó como maestro. Se enamoró de una alumna y tuvo con ella una hija, llamada Ana Faustina. Volvió a San Juan en 1836 y fundó el periódico El Sonda. Las críticas de Sarmiento hicieron que el gobierno sanjuanino le quitara su apoyo al periódico y este tuviera que cerrar. Enfrentado con los federales, y en particular con el proyecto político del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento se fugó otra vez a Chile en 1840. Al partir, escribió en un lugar llamado Los Baños de Sonda, Las ideas no se matan. En Chile se casó con Benita Martínez Pastoriza, adoptó a su hijo Dominguito y empezó a conseguir prestigio como periodista. El gobierno chileno lo envió en 1845 a recorrer diversos países europeos y americanos para que estudiara diferentes sistemas educativos. En el libro Viajes, vertió sus impresiones y publicó también una obra sobre educación popular. Vuelto a Chile, siguió combatiendo a Rosas desde distintos periódicos. Cuando se organizó la Gran Alianza contra Rosas, Sarmiento se sumó a ella y estuvo en la Batalla de Caseros, que puso fin al régimen rosista en 1852. Sarmiento participó activamente en la agitada vida política de los años que siguieron a ese momento. En 1862 fue elegido gobernador de San Juan, pero renunció a los dos años por diferencias con el gobierno nacional. En 1864, el presidente Bartolomé Mitre lo nombró ministro plenipotenciario argentino en Estados Unidos. En su ausencia, fue propuesto como candidato a la presidencia de la nación por grupos rivales a Mitre y fue elegido para el período 1868-1874. Al dejar el poder, siguió vinculado a actividades públicas. Fue director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires en 1875 y más tarde senador por la provincia de San Juan. En 1879 fue por muy poco tiempo ministro del Interior y luego fue superintendente general de escuelas del Consejo Nacional de Educación. En 1888 se trasladó a Paraguay para evitar el invierno de Buenos Aires. Murió allí el 11 de septiembre. Nació el 15 de febrero de 1811. En San Juan. Él empezó de chiquito escribiendo y leyendo. Sí, a los 5 años. El papá se llamaba José Clemente de Sarmiento. Cuando la madre cosía y él se sentaba ahí al lado de la madre. La mamá Paula Albarracín de Sarmiento. Se ponía al lado de ella y empezaba a leer. Y murió el 11 de septiembre de 1888. ¿Sarmiento? 119 años. ¿Por qué decimos que Sarmiento luchaba con la pluma y la palabra? Peleaba en las luchas, peleaba
con, no peleaba con armas, ¿no es cierto? ¿Cuál era el arma? Peleaba con la pluma y la palabra. Él tenía la tintera y la pluma, con la puntita de la pluma mojaba y escribía. Perfecto. Y con ese tintero, esa tinta, iba escribiendo. Y así llegó a escribir un solo escrito, o hacía muchos escritos. Hasta llegó a fundar qué, a crear qué, el diario El Tonda. Bueno, ahí él, con la pluma y la palabra, crea el diario. Sarmiento se distinguió como intelectual particularmente por la eficacia de su escritura, que produjo muchos efectos en la sociedad rioplatense y también americana. Si algo uno puede considerar sobre Sarmiento es su calidad como escritor y, por supuesto, esa escritura puesta al servicio de determinadas ideas políticas. Con el nombre de Generación de 37 se conoce a un grupo de jóvenes intelectuales que habían madurado su primera juventud, podríamos decir, en la década del 30, y que habían, a diferencia de sus mayores, habían propuesto realizar un programa de organización nacional que buscaba superar los antiguos conflictos que dividían a la sociedad entre unitarios y federales. El caso de Sarmiento, decía, es un tanto particular porque Sarmiento, a diferencia de otros miembros de la Generación del 37, no estudió en Buenos Aires, y de hecho Buenos Aires recién la conoció en 1852. Una característica bien distintiva de este grupo es que se consideraban como aquellos predestinados a ser los guías de la nueva nación. A principios de la década del 40, Sarmiento, al igual que buena parte de los emigrados, ya sean antiguos unitarios, antiguos federales opositores a Rosas o los jóvenes románticos, tienen expectativas de que el régimen de Rosas sea derrotado. El rosismo se les presenta como un fenómeno que parece destinado a durar y que hay que tratar de pensarlo, de procesarlo y ver cómo puede ser combatido. Y si uno no tiene presente esto, es imposible entender qué es el Facundo, que es seguramente su obra más significativa y probablemente una de las obras, si no la obra más significativa del siglo XIX, y quizás no solo para el área rioplatense, sino hispanoamericana. Sarmiento quiere explicar a Rosas, pero en vez de hacer una biografía de Rosas, hace una biografía de Facundo, el caudillo riojano que había muerto trágicamente en Barrancayaco 10 años antes. Uno podría preguntarse por qué hace la biografía de Facundo Quiroga y no de Rosas. Hay una razón bastante elemental que tiene que ver con las concepciones de la época, y que es que Rosas todavía no había muerto, o sea que su ciclo no se había agotado. Pero hay algo que es mucho más importante aún y que tiene que ver con la concepción que tiene Sarmiento a la hora de explicar cuáles son las razones por las cuales, después de la Revolución, ni el Río de la Plata ni Hispanoamérica logró encontrar un orden legítimo y estable. Porque acá aparece la hipótesis de Sarmiento que va a ser tan productiva en términos de lo que va a generar, en términos de su capacidad explicativa, no porque esté bien o esté mal, sino porque va a ser muy convincente a la lectura de muchos de quienes siguieron ese libro, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y ahí la explicación tiene que ver con la idea de que hay dos fuerzas antagónicas en pugna, la civilización y la barbarie. En este caso, lo que él tiene que explicar es la barbarie, que vendría a estar encarnada en una figura paradigmática o arquetípica, que es Facundo Quiroga. Rosas, de algún modo, es la síntesis de la civilización, la barbarie, con mayor peso, es dicho así mal y pronto, con mayor peso desde la barbarie. Y es algo que resulta inasimilable dentro del esquema de Sarmiento, es algo que no puede terminar de explicar. Una de las características de Sarmiento como escritor, que se puede ver ahí, es su carácter prolífico. No solo es un gran escritor por la calidad de su prosa, es un gran escritor porque se la pasa escribiendo. A veces uno puede pensar, ¿cómo es un día de Sarmiento? ¿Se levanta? ¿Qué hace? Y escribe, 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 no solo los textos que uno conoce, sino cartas, respuestas a cartas, todo el día está escribiendo. Y esto tiene que ver también con que la escritura es un arma en esa época, un arma de lucha política ideológica. ¡Fran la gorra! Perdón. Consejos de Sarmiento para el buen lector. 2 puntos. Sarmiento dijo que nunca tomes un libro con las manos sucias. Nunca mojes el dedo para dar vuelta a la hoja. Nunca te pongas el libro en la boca. Nunca dobles las esquinas para señalar. Nunca dejes el libro abierto. Y también dijo, nunca lo dejes si no es un lugar seguro.
Varios intelectuales discutieron a mediados del siglo XIX distintas formas de impulsar el progreso del país una vez que Rosas dejara el poder. Sarmiento elaboró un proyecto en el cual proponía dejar de lado la fascinación por Francia y tomar en cambio como modelo a los Estados Unidos. El plan de Sarmiento era fomentar la educación para promover el bienestar general. Si los pobres se educaban, en su visión, se lograba también un afianzamiento del orden social, porque aprendían a resolver sus ambiciones dentro del marco existente. A la vez, había que promover la participación política de los ciudadanos en el ámbito municipal, para que se involucraran activamente en los asuntos que los implicaban. Y también era necesario lograr una distribución de la tierra, para evitar el crecimiento de los latifundios y así generar una sociedad de pequeños y medianos productores dedicada a la agricultura más que a la ganadería. Otro elemento fundamental sería la afluencia de inmigrantes europeos para incrementar la cantidad de población y para que trajeran lo que él llamaba civilización. Estas propuestas se volcaron en textos intensos y muy polémicos, que lo llevaron a mantener debates largos y fuertes con otros pensadores, en particular con Juan Bautista Alberdi, otro antirrosista. La pluma de Sarmiento era implacable, era un escritor extraordinario. Cuando Rosas leyó El Facundo, le dijo a los publicistas que lo rodeaban: así deberían defenderme. La actuación de Sarmiento dejó huellas en muchos lugares. En el Archivo Histórico de San Juan, ubicado en el centro de la ciudad, se conservan documentos relacionados con su breve etapa de gobernador de esa provincia. Como hombre de acción, como político, Sarmiento mostró el lado más polémico de un personaje que siempre era polémico. Después de la caída de Rosas, adhirió a las políticas que llevaba adelante Buenos Aires. Decía que era provinciano en Buenos Aires y porteño en el interior. Cuando fue gobernador de San Juan, en 1862, se produjo en La Rioja el levantamiento del Chacho Peñalosa contra el Estado Nacional. Sarmiento dirigió en persona la lucha contra las montoneras del Chacho, quien fue vencido y muerto por el ejército. En ese conflicto, Sarmiento le escribió a Mitre una de sus frases más terribles, cuando le aconsejó que no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos esos salvajes. El desprecio por las clases populares criollas y también por los indígenas no era exclusivo de Sarmiento, era como pensaba la mayor parte de las élites de las distintas provincias argentinas. En cambio, tenían una mirada idealizada de los europeos. Sin embargo, en sus últimos años, Sarmiento se volcaría también contra los inmigrantes. «¿Qué chasco nos llevamos con la inmigración?», escribió, lamentando que hubieran llegado a Argentina inmigrantes de lo que él consideraba los lugares más atrasados de Europa, como España y el sur de Italia. El racismo y la antipatía hacia las clases populares, típicos de la burguesía argentina de la segunda mitad del siglo XIX, encontraron en Sarmiento un exponente claro y, como siempre ocurría con él, más osado que el resto en sus afirmaciones. Luchaba por la patria. ¿Qué luchaba? No luchaba en la guerra. Luchaba con la pluma y la palabra. Con la pluma escribía. Y que con la palabra... Con el elemento. Él decía lo que pensaba.
Cuando era grande empezó a ser maestro. Sabía enseñarle a los niños, y a mayores para que tuvieran un buen futuro. Fundó la escuela para que todos pudieran ir a ser un país educado. Porque les gustaba. En el Delta del Paraná se encuentra el Museo Casa Domingo Faustino Sarmiento. Ubicado exactamente sobre el río que hoy lleva su nombre. Es una casa que Sarmiento construyó para tener un lugar de retiro durante sus estadías en Buenos Aires. Actualmente la rodea una estructura de vidrio para protegerla de las inclemencias del tiempo. Como presidente, Sarmiento enfrentó grandes problemas. Llegó al poder teniendo que lidiar con la Guerra del Paraguay, larga y costosa, y con desafíos en algunos lugares del interior, como la rebelión en su contra del caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Dos italianos que luego dijeron haber sido contratados por este, intentaron matar a Sarmiento en agosto de 1873. Fue en Buenos Aires. Quisieron dispararle, pero a uno de los atacantes le explotó el trabuco en la mano. El presidente no escuchó nada porque para ese momento se había vuelto casi totalmente sordo. A la vez, Sarmiento gobernó muy solo. No tenía un partido ni muchos apoyos en el Congreso. Esta debilidad hizo que muchos de los planes que había presentado años antes no fueran impulsados desde el gobierno. Por ejemplo, sus propuestas sobre la propiedad de la tierra no se aplicaron. Sí pudo dar impulso a otras cosas, como el alambrado de los campos, la realización del primer censo de población de la historia argentina, el aumento de las líneas de ferrocarril y el desarrollo del telégrafo. Fue presidente, abogado, senador, abogado, escritor, ministro, lector, gobernador, escritor, minero, presidente. Era el que creó la educación, profesor, maestro. Estudiador. Nos vamos a poner la manito en el diafragma. Inspiramos sin subir hombros. Despacito. Arriba, 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 duro, duro, aflojamos. Pop, 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 Si el 11 de septiembre es el Día del Maestro, es porque el aspecto educativo de la obra de Sarmiento es el que más efectos tuvo en Argentina. Como gobernador de San Juan, dictó una ley que hacía la enseñanza primaria obligatoria y creó varias escuelas de distinto tipo que se conservan hasta hoy. Siendo presidente, fundó alrededor de 800 escuelas en todo el país. Creó la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Biblioteca Nacional de Maestros, el Liceo Naval y el Colegio Militar. Al término de su gobierno, los alumnos en escuelas primarias habían pasado de 30.000 a 100.000. Además, trajo maestras extranjeras para educar a las locales, escribió un método de lectura gradual
y en 1881 fundó la importante revista educativa El Monitor de la Educación Común. Su aporte al desarrollo de la educación pública, laica y gratuita, más tarde consagrada en la Ley 1420, fue clave para el desarrollo argentino. Muchas veces juzgamos a nuestros próceres. Buscamos que sean puros, intachables, magníficos. Personas así no existen ni existieron. Sarmiento despreciaba todo lo popular, de una manera que en la actualidad sería inaceptable. Y ayudó a crear un orden que preservaba los intereses y el poder de las élites argentinas. El sistema educativo que él impulsó contribuyó a ese orden. Pero ese sistema educativo permitió a la vez el progreso del país. Se convirtió en una estructura de integración social y nacional, incluyó a los inmigrantes y a sus hijos, y favoreció la movilidad social ascendente. Algo es indudable. La formación de la Argentina moderna no se entiende sin Sarmiento. Y seguimos haciendo Buenas y Santas por la señal Santa María, el canal de la vida. Yo le recuerdo que si usted quiere encontrar todos los programas que hacemos día tras día, de lunes a viernes, de 19 a 20, usted puede ingresar desde cualquier lugar del mundo a esta dirección que le voy a entregar, www.youtube.com/Grupo Educativo Marín. Ahí están subidos todos los programas de Buenas y Santas y algunas otras producciones que hacemos desde este centro televisivo Marín. Podrá encontrarnos el programa de hoy y todo lo que ha sucedido, los programas del padre Adrián Santarelli, los programas del padre Juan Carlos Gil, con el doctor Amatucci, con Jorge Camaño, digo, con cada uno, el padre Cote Quijano, que hoy no pudo venir en este lunes, pero le mando un cariño muy grande, tenía una reunión de clero y se disculpó a horas muy tempranas y mandaba saludos. Nos quedamos, padre, sin el cuentito. Esto es lo único que uno lamenta, ¿no? Mucha gente que está esperando su cuento para reflexionar, para poder compartirlo en otro lugar. Pero digo, este programa que de lunes a viernes emitimos, amigos y amigas que no llegan a verlo porque llegan tarde de su trabajo, que nos dice que le gustaría encontrarlo, otros que lo graban, bueno, YouTube, esta forma que la tecnología nos permite de encontrar todo el material que está dando vuelta o que se produce, nosotros lo subimos a www.youtube.com/Grupo Educativo Marín. Vamos a contar una noticia que ayer, 11 de septiembre, se recordaba, decíamos hace instantes, el Día del Maestro en la República Argentina y también, simultáneamente, en los Estados Unidos de América y en el mundo, yo le diría, porque esto no fue una noticia que tuvo como protagonista Estados Unidos, que fueron el atentado a las Torres Gemelas. Todos tenemos nuestro momento, ¿no? Cada uno recordará dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con quién, cómo recibimos la noticia, quién nos la contó, ¿no? Cuántas cosas pasaron atrás de este ataque terrorista, este ataque a la humanidad, indiscutiblemente, que todavía nos sigue doliendo e impactando, ¿no? Este accidente, este ataque, en realidad, este atentado, que fue bisagra, ¿no?, para el mundo, porque a partir de ese instante comenzamos a vivir distinto, comenzamos a vivir con miedos, desconfiando cada vez más del otro, la inseguridad, los aeropuertos, los controles, nadie ya es confiable en este mundo, todo puede llegar a pasar. Creo que fue
uno de los hechos bisagras en la historia de la humanidad, el ataque a las Torres Gemelas, donde murieron cerca de 3.000 personas, por lo menos es el número oficial y reconocido. Una locura. Dos aviones estrellándose contra las torres más altas, y uno se preguntaba si esto que estamos viendo es parte de un show, digo, ¿no? De una película de ficción. Era realmente algo impresionante. Un presidente de los Estados Unidos que estaba en una escuela hablando a los alumnos, esa cara de sorpresa con la noticia menos pensada, menos imaginada. Y 10 años después, el mundo recuerda en ese espacio vacío, pero con mucha historia, ¿no? Con muchas almas que han quedado, con cada una un recuerdo, una expectativa de vida, una familia, todo lo que se ha dejado, ¿no? Atrás de ello. Uno de los hombres que muere en este atentado, que pierde su vida, es un sacerdote. Si me permite, el nombre no me es muy común. Michal Yuk es un sacerdote. Cuando miles de personas se reunieron en Nueva York para recordar la figura de este hombre ayer, saben que este hombre encontró la muerte cuando acudió al epicentro del horror para prestar asistencia espiritual a los damnificados. Lo reconocen ahora como un símbolo de paz y tolerancia. Y podrían beatificarlo a este cura bombero, primera víctima oficial del 11-S. Así es como se funda, marcada la inscripción, víctima 0001. Contenía el cadáver del padre Yuk, un capellán católico del Departamento de Bomberos de Nueva York. Cuando se enteró del desastre en la ciudad, bueno, sacerdote se puso el traje de bombero y corrió hacia el centro de la ciudad. Vio a la gente saltar de los edificios y encontrar la muerte para evitar así el infierno que acontecía a más de 300 metros de altura. A las 9:59 de la mañana la Torre Sur se derrumbó y es probable que la fuerza de la caída de esa masa de acero, hormigón, vidrio y humanidad y los escombros que llegaron al suelo haya sido lo que provocó la muerte de este sacerdote. La suya fue la primera muerte registrada en la causa de los atentados de esa mañana. El trabajo que realizó en vida debería estar en el centro de las conmemoraciones del 10º aniversario del atentado del 11-S, paz, tolerancia y reconciliación. Es la víctima reconocida como la número 1, la 0001, ¿no? Este es el número de víctima de este sacerdote que ahora se busca beatificar. Bien, además su santidad, participó también en el Ángelus ayer, el recordatorio de las víctimas. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿les parece? El día 11 fue un día muy especial, decíamos el día del maestro, el atentado a las Torres Gemelas, y acá en Argentina la colecta más por menos. Compartimos. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí la vida. Elegí una vida con dignidad para tu hermano necesitado. Domingo 11 de septiembre. Colecta Nacional Más por Menos. Con tu ayuda, elegís la vida. Colecta Más por Menos. Cierto es que habrá que esperar un tiempo para que se pueda llegar a evaluar o hacer la contabilidad de lo que se recaudó. Se espera que se superen los 11 millones, por lo menos llegar y superar en algo más los 11 millones de pesos. Ese dinero que tiene como objetivo paliar situaciones que son realmente de vergüenza, yo diría, como expresión del corazón, sentir vergüenza por cómo viven hermanos argentinos en diferentes lugares. Añatuya, por ejemplo, la zona más precaria, más pobre, más indiferente de la República Argentina. Y esta indiferencia que en una suerte de colecta como la colecta Más por Menos logra juntar dinero y ayudar y paliar algunos momentos. Pero le cuento, por si usted llegó tarde, porque si no tenía el dato concreto, uno puede seguir colaborando. Ahí tenía en el spot las formas de comunicarse con la organización y seguir haciendo una donación. Cuando uno habla de que son centavos per cápita, sí son centavos per cápita, pero usted puede ser generoso y superar esta expresión centavos, transformarla en pesos y ser en un momento del año
protagonista de la solidaridad, ¿no? Este tema que también nos ocupa y preocupa y mucho desde este programa, ser solidarios. Por eso la colecta Más por Menos fue este 11 de septiembre, pero continúa durante todo el año y está esperando su generosa colaboración. Bien, amigos y amigas, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Mañana, ¿le parece? A la misma hora, desde este mismo lugar, volvemos a reencontrarnos con esta propuesta que llamamos Buenas y Santas. Que tenga una excelente jornada. Hasta mañana.